El mundo está dando unas señales realmente preocupantes en todos los sectores. En Europa, por ejemplo, están los ríos secos. He visto unos videos allí del Sena, el Rin, el Danubio. Mientras tanto, en los Estados Unidos, especialmente en el sur, tenemos inundaciones y grandes preocupaciones por el desbordamiento de los ríos, y lo mismo nos está sucediendo en Colombia, especialmente en la región Caribe. Y es explicable, aunque mucha gente diga, bueno, ¿qué es lo que sucede? La naturaleza está desbordada, ¿no? Lo que pasa es que no queremos comprender o no queremos respetar a la naturaleza. Por eso, como dicen algunos especialistas, no hablemos solo con el científico, hablemos también con la gente que convive con el río, en este caso nuestro, y con las ciénagas, y con los caños, y con todo lo que son los cuerpos de agua. Aquí, por ejemplo, tenemos como invitado nuestro a Benjamín Santos. Él fue el primer alcalde elegido popularmente en Salamina, en el departamento del Magdalena. Y ha vivido siempre al lado del río y pendiente del río. ¿Qué conclusiones saca usted, Benjamín? Muy buenos días. Buenos días, Pablo. Mira, eso que tú estás diciendo es cierto. La naturaleza está cobrando el mal uso que se le dio, el mal uso que le ha dado el hombre. Como en la parte nuestra, que le redujeron la boca al río, se dejaron cegar los caños que van del río a la ciénaga, entonces se ha destruido la ciénaga grande, se ha destruido el lecho del río Magdalena, gracias a las obras, sin pensar en el ecosistema. Es que toda la desembocadura del río, tanto el lecho del río, forman un conjunto que yo siempre he venido diciendo que esto hay que mirarlo como una cuestión regional. No es que el puerto de Barranquilla es un ente y el canal del dique es otro y los caños que están que van a la ciénaga son otros, porque esto, lo que hagan, repercute en el otro sitio. O sea, esa reducción que le tienen a las bocas de ceniza, eso repercute 200 kilómetros atrás, porque no es lo mismo desembocar en 2.000 metros que desembocar en 440. Exactamente. Eso hace un embudo. Claro. Entonces, además de toda la reforestación y todo lo que se ha perdido, porque los ecosistemas de la ciénaga es un cambio de agua. La ciénaga tiene un momento más agua dulce y un momento más agua salada. Entonces, eso es lo que hace que los mangles crezcan. Se murieron los mangles, le dejaron de entrar agua dulce. Y está entrando solo salada. Entonces, Benjamín, ya es que verdaderamente, yo decía hace un buen tiempo que no hay unas verdaderas zonas de mitigación, no hay canal, además de los naturales, no hay unos canales que se construyan, no hay zonas en donde pueda el río desbordarse en sus épocas decrecientes, y entonces se hacen unas obras que restringen el acceso del agua para darle caudal hacia la salida, hacia el puerto, pero resulta que estamos represando una gran cantidad de agua y estamos haciendo un daño terrible y no tenemos eso en cuenta. A mí me gustó mucho que el profesor Germán Rivillas de la Universidad del Norte, quien dictó una conferencia a la cual asistimos usted y yo y algunas otras personas, decía eso precisamente cuando yo le decía, bueno, comparemos lo que hace Holanda, que ha hecho históricamente Holanda, con lo que hacemos nosotros en obras hidráulicas. Entonces él decía, hombre, lo que pasa es que allá se le dejan esas y se le crean, además de las que existen, zonas de mitigación. Y aún así, los holandeses, a pesar de eso, ya están dejando de hacer tanta obra de ingeniería y están haciendo verdaderas colonias flotantes para no estar invadiendo tanto el espacio de la naturaleza, porque como tú dijiste en una frase, en esa charla que sostuvimos, dice, la naturaleza lo cobra. Así es. Lo que pasa es que las obras esas que han hecho con las piedras, los diques que han hecho, no han dado resultado ni para lo que las hicieron.
Porque tú tienes que, si ellos no mantienen el dragado en el canal ese, los barcos no entran. Y ellos hicieron esas obras para que los barcos entraran. Entonces, ni siquiera están cumpliendo las obras, la misión para lo que las hicieron. Entonces, además de que no están cumpliendo la nación, la función para lo que las hicieron, están haciendo un daño ecológico inmenso, porque no es solo en la Ciénaga Grande y aguas arriba. Todo eso de la Mojana, todo eso repercute acá, porque si el río desaguara en su ancho normal, que el río Magdalena no es un río de desembocaduras profundas, pero sí extensas. Entonces ahí vimos que el dique direccional tapó un brazo del río Viejo que queda entre la isla de Salamanca y la isla 72, que el río ese que taparon ahí, el brazo del río, es mucho más grande que el canal que está en Bocas de Ceniza. Entonces ahí el río bañaba parte de la isla Salamanca y de pronto hasta esa cancelación de ese brazo del río es lo que ha hecho que el mar entre más allá en el kilómetro 19, porque el río con su volumen de agua siempre espanta al mar, que el mar... Hay épocas cuando el río está bajo y hay brisas, entra más el río, el mar al río. Pero cuando es época de invierno, que el río tiene sus caudales más grandes, entra mucho más al mar. Y con el dique, con el Tajamar Occidental, el río apenas salía de Las Flores, hacía su derramamiento ahí en las playas de Puerto Mocho y tenía los islotes esos que estaban en Puerto Colombia. Y al hacer ese Tajamar Occidental, se murió Puerto Colombia, se murieron todo eso. Y además construyeron en una zona ranza cosas como el parque temático ese que están haciendo en Mallorquín. Ahí desemboca el Arroyo León, que es una pudrición. No sé si tú has ido por ahí. Entonces, ¿cómo hace ese parque en una isla, en una parte ranza? Y del lado de la Ciénaga, igual taparon los caños, hicieron un puerto del otro lado del río, en Palermo. Eso es una zona ranza. Entonces, ¿las autoridades ambientales dónde están? Así es. Tenemos una gran cantidad de situaciones que dilucidar y que solucionar. Por ejemplo, nos hemos olvidado, mientras Antioquia está haciendo y a marcha rápida su puerto de agua profunda, nosotros todavía no tenemos ni siquiera una autorización para puertos de agua profunda. O tenemos una autorización allí, pues muy entre bambalinas, por estar defendiendo un puerto que no tiene futuro. Yo pienso que este puerto debe quedar para que se maneje con barcazas la mercancía y el puerto de aguas profundas verdaderamente reciba el comercio internacional que necesita Barranquilla y que necesita Colombia. Así es, este es un puerto fluvial, más no marítimo, y lo volvieron marítimo, pero estás en el río, es fluvial, no era para barcos, era para plataformas. Exactamente. Entonces, no tenemos pues la posibilidad de trabajarle en estos momentos porque no hay una verdadera autorización para ese puerto de aguas profundas que tanto estamos necesitando. Así es, y ellos hacen sus mesas técnicas con Cor Magdalena, los gremios de Barranquilla, y nos dejan por fuera. Y nosotros somos parte integral de la situación que hay. Entonces, tenemos que ver el problema como regional. O sea, cuando dicen nos dejan por fuera, ¿a quiénes se refiere, Benjamín? A todos los ribereños, a toda la gente de la orilla del río, nunca la llaman a las conclusiones que ellos quieren tomar. Y por eso han hecho todo eso que han hecho allá en la Boca de Ceniza sin participar más nadie. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. Bueno, y del canal del dique, ¿qué piensan ustedes allá en la ribera del río, de la ribera del Magdalena? Pues con ese estrechez que tiene en la desembocadura, y si le ponen compuertas al canal del dique, las compuertas es para cerrarlas, me imagino, porque si las fueran a mantener abiertas, no se las pondrían. Entonces, al cerrar un estabilizador como es el canal del dique, todavía los niveles del río van a subir más. O sea, la zona nuestra de la subregión del río
de eso de Salamina, Piñón, Cerro, Sitio Nuevo, Pibijay, hasta Tasajera, los niveles van a subir, que no va a haber muro que le haga contención, porque con el 40% de la desembocadura y no sé cuántos galones de agua pasarán por el dique, pero es una cantidad significante. Si la van a cerrar, los niveles van a subir aún más, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que si lo van a hacer, antes deben dragar los caños que van a la ciénaga para que el río haga una estabilización y no nos haga daño. Y en estos momentos tenemos inundado Malambo, tenemos inundados barrios de Barranquilla, problemas con los caños, bueno, en fin, que debían ser zonas, incluso yo siempre he dicho que estos caños bien manejados, dragados convenientemente, debían ser una especie de canales de Xochimilco, donde durante todo el tiempo, aún en época de invierno, pudiéramos navegar en barcazas allí comiendo buena butifarra y tomándonos nuestra cervecita, en fin, o nuestro quinclín. Así es, pero eso lo que ha ocasionado es que se suban los niveles del río porque la desembocadura está controlada. ¿Cómo se está comportando el río con ustedes en estos momentos en Salamina y en otras zonas ribereñas cercanas? No, hay unos puntos de erosión y el nivel ahora en agosto debió bajar y no ha bajado, se mantiene alto. Y ya viene la segunda ola invernal del segundo semestre y es preocupante. Entonces se ha presentado baja de la Gloria hacia arriba, porque los que estamos más cerca de la desembocadura sufrimos más el problema del caudal controlado. Caramba, ¿y piensan que esto se puede complicar más todavía? Pues sí, porque cuando los años pasan de normales en lluvias, los niveles son mayores. Y este es un año atípico que ha llovido bastante. Ni siquiera ha habido el veranillo de San Juan, que siempre decimos que es de junio, julio hasta agosto. O sea, ha permanecido lloviendo siempre. Entonces, si sigue, la esperanza es que el IDEAN siempre se equivoca. Entonces, están diciendo que viene una niña controlada. Pero, o sea, que va a llover. Entonces, si sigue lloviendo y los niveles están altos, no va, la boca no da caudal que salga porque está reducida. Entonces, los niveles van a subir mucho más. Bueno, ¿y qué piensan ustedes los ribereños, por ejemplo, de las ciénagas y de la pesca en esa zona? Por eso es que todo esto conlleva una cosa a la otra. Entonces, con esa represión de la boca, las ciénagas se han sedimentado y en las ciénagas es que entraban los pescados a poner y de ahí volvían los pescados al río. Porque el pescado no pone en el río, pone en las ciénagas. Entonces, como esas ciénagas las han cegado y todo eso, entonces por eso es que el daño ecológico es más grande. Y no lo miran como una cuestión regional, sino como una cuestión particular. Entonces no puede ser que solo sea el puerto de Barranquilla y las playas de Cartagena y no vean todo el conjunto cómo se está haciendo el daño. Bueno, ¿y qué piensan ustedes de los ríos que bajan de la Sierra Nevada? Bueno, los ríos de la Sierra Nevada en la parte nuestra no tienen mucha incidencia porque ellos caen directamente a las trojas de Cataca y caen a la ciénaga y no son unos ríos, pero sí pienso que también les han hecho mucho daño porque recorren todas las zonas de banano y de palma y los insecticidas van a dar la ciénaga y eso también hace daño. Y está la disputa del agua en la parte alta por la siembra, ¿no? Así es, pero allá hay distritos de riego, lo controlan, pero son ríos manejables, pero es que el río Magdalena se ha vuelto inmanejable. Manejable. Bueno, y los viaductos, yo estaba luchando por los viaductos que pueden ser una solución si hay un adecuado flujo y encuentro del río, del mar con los ríos, ¿no? Y con la misma ciénaga.
Entonces, yo hice unos informes desde los Estados Unidos con los viaductos de los Everglades en Miami y de los viaductos, los 22 viaductos entre Florida y Cayo Hueso, en fin, para mostrar lo que es. Pero parece que la solución ha sido muy parcial lo que ha habido hasta este momento. Sí, es que lo que tienen es que abrir conductividad, no cerrar como han hecho. O sea, que es que la conductividad la han cerrado. Antes con esos caños, la gente navegaba por esos caños y salía a la ciénaga, iba a la barra. Pero ahora, como se cegaron los caños, se perdió la conductividad. Entonces, solo el río, y inclusive con eso se ha aumentado la sedimentación, y hay partes donde el río está muy llano y en partes donde hace daño porque se han hecho islas por la falta de velocidad. Porque al reducirle la boca al lecho del río se le disminuyó la velocidad. Entonces el río siempre ha arrastrado. Y fuera de que en las partes altas, tú sabes que el río Magdalena atraviesa todo el país, que es zona montañosa. Y con solo las lluvias, las montañas dejan salir sedimento con las lluvias y eso va a dar al río. El río no es ahora, el río desde que se hizo la tierra, las montañas dejan salir sedimentos hacia el río y el río los arrastra. Entonces eso no es nuevo. Todo el tiempo el río ha arrastrado sedimentos, pero al reducirle la boca, los sedimentos no salen, quedan acá en el lecho del río. Correcto. Pero ¿cómo están organizados ustedes con el fin de que, bueno, puedan dirigirse a ese grupo de ribereños que están interesados, como usted, Benjamín, en participar en las conversaciones que tienen que ver con el manejo del río, de la desembocadura, del puerto, en fin, y de todo el sector nuestro en el río Magdalena? Bueno, en esas estamos porque yo estaba en esa lucha hace rato y ahora se me sumaron Ricardo Manjarres de Santo Tomás y Palmar y Porfirio Castillo de Santa Lucía a tratar de integrar este para que el problema sea visto regional y no particular. Entonces estamos en esa lucha a ver que estamos convocando a una mesa técnica, vamos a ver cuándo nos dan espacio para reunir al gobernador de Magdalena, Atlántico, Bolívar, por Magdalena y a las entidades ambientales, la CRA y Cardique y Corpamax. ¿Ustedes se han organizado ya formalmente o apenas son, digamos, encuentros casuales de personas interesadas en el tema? Ahora estamos en eso de cómo formalizamos esta lucha, porque estamos que cada quien trabajaba por su lado y ahora nos hemos unido a ver cómo resolvemos esto, por lo menos que nos escuchen. Bueno, resumamos entonces para concluir, Benjamín, ¿cuáles son las propuestas que ustedes están interesados en llevar adelante? Bueno, las propuestas, nosotros no podemos definir que nos hagan esto, que nos hagan esto otro, pero sí que los técnicos miren que todo esto es un problema regional, la desembocadura, el dique, la ciénaga, y que se haga lo que se tenga que hacer en bien de todos, no en beneficio de unos pocos. Esa es la lucha que hemos emprendido. Dentro de esos están el puerto de aguas profundas. Pues nosotros del mar allá, del mar hacia allá, no nos hace daño que hagan un puerto de aguas profundas, pero sí nos hace daño que le cierren la desembocadura al río, que los caños de la ciénaga estén cegados, que le hagan compuertas al dique. Entonces eso hay que mirarlo en un entorno general, no individual. Sí, hay cosas que parecen distantes para nosotros porque dice, bueno, el puerto de aguas profundas es mar, pero resulta que si se descarga de tanto peso la desembocadura del río y la entrada al puerto que podía quedar solo como para barcazas y para el movimiento fluvial, pues naturalmente que eso va a repercutir en beneficio de los niveles y de la afectación que se produce río arriba, ¿no? Así es. Magdalena. Así es. Hay que mirarlo como una solución integral. Así sea en el mar que no se toque la desembocadura, porque afecta al resto del ecosistema.
Muy bien, Benjamín. Volveremos a charlar porque este es un tema que necesita mucha, mucha atención y mucha dedicación. Bueno, Pablo, gracias por la invitación y que tenga buen día. Muy bien. Benjamín Santos es el primer alcalde elegido por votación popular en Salamina, interesado, como todos los ribereños, en que esta situación tenga la mejor fórmula. Una fórmula que le sirva a todos. El río Magdalena, su desembocadura, el puerto de agua profunda, la navegación, la pesca, el cuidado de la naturaleza y el hecho de que, pues, cada día podamos vivir mejor. Así es. Thank you.